Peor juego de cada franquicia, hoy Fallout en 3D. Sin lugar a duda, el peor Fallout en 3D es el 4. Nah, no es cierto. Ese es el 76. El 76 en su intento de Rust Ark no le salió muy bien como ellos pensaban. Y eso que no vamos a meternos en las cosas que sacaron al inicio, como el Collector Bundle que sacaron al principio, que fue un completo fail, que tuvieron que regresar. Y ni que podrías comprar puertas con dinero real. Y creo que todavía puedes hacerlo. ¿Pero por qué lo harías? Si habláramos de eso, hablaríamos del Fallout 76 del 2018. Ya pasaron 4 años y este juego ahora tiene NPCs. ¡No me lo creo! ¡No, no lo puedo creer! Tiene una historia que es buena. Háblame tú de ella porque yo no lo he terminado. Yo no le tomo tanta importancia, ya que en este juego no se la doy. Y en los otros Fallout sí se lo daba porque eran RPGs. Aquí lo que me interesa es que puedo hacer cagado a un murciélago gigante entre 6 cabrones. Eso es divertido. Si no quieres matarte a subir el nivel en un MMO para divertirte, pues este lo puedes probar, es muy bueno. Le siguen dando contenido, eso es muy bueno. Y cada update viene incluido en el Game Pass, si lo juegas desde el Game Pass. Creo que sería estúpido comprarlo si lo tienes gratis en el Game Pass. Lo que me emputa es que por andar trabajando en este juego no hayan lanzado nada de otro Fallout. Deberían ya empezar a trabajar en otro. ¡Yo le doy 4 estimulantes de 5!